advertencia. El siguiente programa está exclusivamente hecho para entretenerlos. Puede ser muy posiblemente que digan puras sandeces y estupideces nuestros narradores, ya sea el pendejo de Loquendo o el estúpido que no sabe vocalizar dos veces bien Inuyashiki. Así que, antes de enojarse porque alguno de sus capítulos no salga directamente en un mejor puesto, piénsenlo que pueden hacer ustedes el video, puto, ¿no es cierto? En fin, ¡córrelo! ¿Qué tal, banda? Sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en Otaku Sonomics TV. Soy su anfitrión y host, Mr. Otaku Sonomics, Solo Mario. ¿Cómo se encuentra, gente? Yo de todo corazón espero que se le estén pasando de maravilla. El día de hoy tengo el gusto de traerles un nuevo capítulo de la zona de primeras impresiones. Ya se la saben, aquí es para hablar de algo que se esté estrenando recientemente, ya sea de la temporada de anime, algún videojuego nuevo, o en su defecto, como es en este caso, de alguna novela ligera. Esta ya tiene un poco de tiempo de haber salido, pero es que tardé algo en farmeármela toda. Esto de Yu-Gi-Oh!, Duel Links y todo lo demás que he estado trabajando últimamente me ha dejado un poco corto de tiempo para darle vistazos completos a muchas cosas, pero no por eso significa que no lo esté haciendo. El día de hoy tengo el gusto de traerles el volumen número 2 del año número 2 de Yokosugi Shuryo Kyushiyun Shugi no Kyoshitsue, o lo que es lo mismo, Classroom of the Elite, para la banda. Así es, el año 2 por fin tiene su volumen número 2 y vamos a ver qué es lo que podríamos hablar en retrospectiva. Aquí no va a haber muchos spoilers más allá del pequeño fragmento que les dejé traducido para que tengan una pequeña perspectiva de lo que les está esperando el tomo. Vamos a hablar de lo que está referenciado en él, de lo que se está planteando y de qué tanto ha evolucionado la historia para este momento y cuáles son los personajes más representativos a lo largo del mismo. Sin más, me retiro porque el video está bien ricolino. En silencio miramos a Kansaki irse. Lo siento, Yanokoji-kun, pero dada la situación actual, parece que Kansaki definitivamente ya no tiene espacio para pensar calmadamente las cosas. Lo siento. La clase B, que siempre había mantenido su posición, ahora había caído a la clase C. Dado el fracaso del estilo de lucha que había estado funcionando hasta ahora, toda la clase no tuvo más remedio que cambiar su dirección. En esta situación, era comprensible que él fuera así, o más bien, que Ichinose todavía podía ser agradable conmigo en esta situación, era la que era diferente. Kansaki estaba empezando a pensar que deberían abandonar su ingenuidad en el futuro y tenía razón. Oye, Yanokoji-kun, ¿acaso fui yo quien se equivocó? Ichinose no estaba completamente inconsciente de lo que Kansaki estaba pensando, pero incluso si lo hizo, todavía decidió seguir siendo ella misma hasta el final. Había un mundo de diferencia entre eso y no saber nada más que aferrarse obstinadamente al curso de lo que uno mismo piensa. ¿Recuerdas lo que te dije antes, Ichinose? Sí, me dijiste que me quedara con mis compañeros de clase y avanzara, ¿verdad? Solo para aseverar las cosas, le contesté. Puede haber estudiantes que quieran cambiar su propia clase, apareciendo desde ahora en adelante, al igual que Kansaki. O puede haber algunos que estén insatisfechos con tu forma de actuar y quieran detenerte. Quizás incluso algunos lleguen a traicionar a la clase también. No sería sorprendente pensar que algunos lo harán, y harán eso para que haya un cambio. La clase primero B, aquella clase que solo tú protegiste, esa clase ya no existe, Ichinose. De todos los estudiantes de segundo C, esas palabras probablemente resonaron en el fondo del alma de Ichinose. No importa lo que pase desde aquí, quiero que confíes en tus compañeros de clase, pongas su seguridad antes que nada y continúes la pelea. Terminé ejecutando mi pensamiento de esta manera. Está bien, definitivamente voy a protegerlos. Si llega un momento en que alguien de mi clase tenga que irse, creo que seré la primera. Ella no estaba poniendo un frente atrevido, y Ichinose ciertamente lo hará. Ella sería responsable de la recesión de la clase y elegiría irse de la escuela primero. Me alivia escuchar eso, pero hay una cosa con la que no estoy satisfecho, le comenté con un tono duro en mi voz. ¿Insatisfecho?
De alguna manera no entendió la indirecta mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Nunca dejaré que te expulsen. Era necesario hacerle recordar lo más importante. Para este año fue de suma importancia que continuara corriendo sin detenerse. La miré a los ojos y luego encendí un fuego abrasador dentro de las profundidades de sus pupilas. Lo que recibió no fue mi oscuridad. Era una luz que nunca se desvanecería. Si hubiera una posibilidad de que esa luz se extendiera en la dirección equivocada, la tomaría yo mismo. Sí, definitivamente me quedaré. Ella me miró y murmuró avergonzada. Tú. Eres realmente asombroso, Ayano Koji-kun. Pensar que lograste una puntuación perfecta en un examen tan difícil. Dijo mientras miraba hacia otro lado, como si tratara de cambiar de tema. Sin embargo, puede ser esa mi única característica de kanji en esta escuela, le comenté. Aún así, eso sigue siendo increíble. Simplemente significa que tienes un arma que no perderá ante nadie más. Tú también eres igual. Ciertamente tienes un arma así. Eso sería bueno, pero... Pero había una falta de personas a su alrededor que pudieran manejarlo hábilmente. No era que ella no hubiera sido bendecida con buenos compañeros de clase. Fue debido a los contras de esta poderosa arma. La capacidad de Chinose de incluir personas fue lo suficientemente fuerte como para matar las individualidades de sus propios compañeros de clase. Dependerían de los demás. Así, el círculo vicioso les hizo perder aún más de su individualismo. Necesito irme pronto. Estamos parados demasiado aquí y siento mal dejar a Kansaki que me espere. Asentí levemente y la vi alejarse mirando su figura que se arrastraba. Primero que nada, tomamos un poco de recopilatorio de lo que fue el volumen número 1 del segundo año. Aquí es donde tuvimos el enfrentamiento entre Ayano Koji y Horikita Suzune para ver si Suzune se metía o no al consejo estudiantil en un examen de matemáticas. Tuvimos también lo que fue el enfrentamiento directo con el primer gran obstáculo del nuevo año, que fue los estudiantes de primero D, básicamente liderados por el todopoderoso Housen y Nanase, en compañía de algunas interacciones con una perra bastante muy divertida como es Masawa. Básicamente vimos el corte en mano de Ayano Koji y cómo destruyó a Horikita en un examen que era imposible de resolver para cualquier estudiante normal o regular de segundo año de preparatoria, y posiblemente incluso más difícil que uno de tercer año. Aquí Ayano Koji prácticamente dijo: yo soy Dios, yo puedo responder, así que véngase. Y derrotó a Horikita. Básicamente se crea todo el preámbulo a lo que va a ser este tomo. Y tengo que decir que empezó bastante fuerte. Tuvo algunas secuencias dándole sobre todo el espacio adecuado a la finalización del tomo número 1, dejándose aquí básicamente el entramado en retrospectiva hacia cuán poderoso y cuán fuerte puede ser las habilidades de Ayano Koji. Hubo un claro desarrollo en varios personajes del tomo, donde podemos ver claramente que el que se lleva a las palmas es Keisei de una u otra manera. A su vez, interacciones fuertes dentro del mismo. Van a ver algunos movimientos muy bien elaborados y bien preparados por parte de las otras clases para poder intervenir directamente con Ayano Koji, sobre todo los chicos de primer año. También tenemos lo que es el preámbulo a algunos conflictos con Tsukishiro y sobre todo lo que es el medio escrutinio que tenemos por parte del grupo Ayano Koji. En cuanto a la trama, no tengo mayores problemas, se siente como el volumen más flojo hasta ahorita, pero básicamente porque este es, lejos de ser uno de los volúmenes más conflictivos como lo fue en su inicio el año 2 con el anterior, o algo mucho más puntual como es el mejor volumen de todo Yokoso con el volumen número 7, donde vemos el enfrentamiento entre Ryuin y Ayano Koji. Es un volumen transitorio, algo así como lo fue el 3,
donde a pesar de que tuvimos algunas cosas muy interactivas con la isla y todo el pedo y demás, básicamente yo siento que realmente la trama comienza a girar y a rodar desde la aparición de las intervenciones de Karuizawa. Karuizawa es un personaje que realmente ha crecido mucho en el volumen anterior, en el momento que se vuelve la novia de Ayano Koji de manera formal en el 11.5. Podemos dar vistazos de que la misma historia está empezando a balancearse de una manera más estable, más conclusoria y teniendo mejores momentos en cada uno de nuestros personajes secundarios. Vamos empezando a incrementar la cantidad de personajes. Para algunos va a ser algo difícil el llevarse una situación bastante amigable, porque de por sí ya manejábamos una gran cantidad de chicos, sobre todo de la clase 2D, por dar un pequeño cierre muy pequeño. Luego las interacciones con los personajes de la clase 2C. Y finalmente con la clase de Ichinose, creo que la que tenemos menos interacciones con la clase 2A, ya que Sakayanagi, aparte del enfrentamiento con Ayano Koji en el volumen número 11, realmente tenemos poco conocimiento de los distintos tipos de personalidades que manejan en la clase principal de las de segundo. Aquí vemos también unos momentos bastante interesantes y sobre todo la primera amenaza formal de Nagumo, por lo que este es un volumen claramente preparándose para un evento más grande, a pesar de que tenemos básicamente la réplica del volumen número 3. No tengo problemas en ese aspecto. Hablando de personajes que menos desarrollo hayan tenido, desafortunadamente, a pesar de todo lo que ha crecido, creo que lejos de los personajes que apenas iban apareciendo y todavía no terminaban de cuajar su misma experiencia, Koriquita creció muchísimo en los 11.5 volúmenes. De hecho, 11.5 está mal porque son el 4.5, 7.5, 11.5, entonces son 11, 12, 13, 14 y el 15. Pongamos en los 15 volúmenes anteriores, vimos lo que fue un desarrollo mucho más explosivo de Koriquita. Y del tomo pasado a este, el típico caso donde la semi-heroína tiene algunos sentimientos ya muy entremezclados y muy claros por el coprotagonista, o en ese caso ya es el protagonista principal, y básicamente vamos viendo los entramados conforme a la personalidad de Ayano Koji y Kei. Me encantan las interacciones que vimos aquí, realmente van a sentirse agraciados si son fans de este ship. Y también hay otro ship que empieza a molestarme un poquito de trasfondo, sobre todo el Ichinose. Van a ver un poco de desarrollo más en esta historia de la princesa enamorada del héroe, a pesar de todos los obstáculos que hay. No sé si vaya a haber un NTR después al final o algo bien cabrón. Podría ser, y la personalidad de Ayano Koji se presta para lo mismo. Están dejando indicios de que sí podría. Pero ya también las demás chicas interesadas en Ayano Koji básicamente van a empezar a hacer movimientos. Aquí tenemos un movimiento muy causal de la chica principal de la clase 2D. Van a verlo. De la clase 2B. De la clase 2B van a verlo y realmente van a decir, ok, hay un poquito de shipeo. Los enfrentamientos que vemos aquí, ahí están, tiene cosas, pero todo lo dejaron claramente plantado para el volumen número 3. Vamos a presenciar el enfrentamiento final entre Tsukishiro y Ayano Koji. Nagumo me dejó varios puntillos a favor en pos de crear un ambiente mucho más, ¿cómo podríamos decirlo?, opresivo. Representación de lo que nos había mostrado en otros tomos, donde claramente es un hijo de la chingada, pero no lo veo tan omnipotente como para que sigan creyendo que él realmente es la gran reata, más allá de lo que realmente hizo con el poder de el presidente del Consejo Estudiantil y que todo es en su favor en el volumen número 8. No he visto gran desarrollo por parte de Nagumo hasta ahorita. Estoy muy esperanzado en que crezca, porque si no, podría ser el peor rival de Ayano Koji a la fecha. El enfrentamiento contra Ichinose claramente le dio la vuelta a Ichinose en algún momento, a pesar de que Ayano Koji terminó con la victoria, entre comillas, a su favor. Y Amasawa realmente es un personaje que me genera dudas de cuáles son sus verdaderas motivaciones para avanzar. ¿Podría ser realmente ella
o en su defecto Oikawa. Vamos a ver cómo se van desenvolviendo en búsqueda de también el integrante de la habitación blanca, el personaje con los puntos que podrían destruir un poquito la historia, a hacerla más interesante e intrigante. Sin duda alguna es Haruka. Haruka está empezando a notar algunos cambios y creo que ya los notó desde mucho antes, pero básicamente está callando y está abriéndose a ser un personaje más interesante para beneplácito de todos los que son fans de ella. En fin, esto es básicamente las impresiones medianamente formales de lo que fue el volumen en sí. Spoilers van a ver en el podcast de Yokuso, el volumen número 2 del año 2. Pero, para ser francos, voy a estar metiendo poco a poco lo que son los Light Novel Podcast con cada uno de los volúmenes después del anime. Voy a empezar con el volumen número 4, Ayana Koji contra Chinose. Luego vamos a ir increchendo. No sé si meta podcast completo para los .5. Hay algunos que podrían decirnos que el 7.5 sí realmente vale la pena mucho. El 11.5 igual. Pero, por ejemplo, el 4.5, que fue adaptado de una manera errada en el anime para tener la dosis de fanservice, y se comieron algo importante de este plot. En fin, no quiero extenderme más. Espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse, denle like, comenta, comparte. Nos estaremos viendo pronto, muy pronto. Soy Mario, for the lulz. この愚か者は、あれあれあれあれ、この無能が、バカだからじゃないの。万死に値する。あなたには触りたくないわね。罰を与えるだけ。私の胸から手を離せ。いい加減にしろ。がっかりだ！脱ぐ！愚か者。うぬ、さすがにいい加減にしろよ。食うぞ、アホが。二度と決め顔などできなくしてやるわ。あ